Bienvenidos a Universo ES y el día de hoy estaremos haciendo lo que sería el post partido de El Salvador, que goleó por 7-0 a la selección de las vírgenes estadounidenses. Me estará acompañando mi amigo Jesús para hablar un poquito de lo que fue este partido. Jesús. Muchas gracias por la invitación a tu canal y bueno, una victoria contundente, 0-7, pero bueno, se atragantó un poco el partido, llegaron los goles. La goleada al final, ¿no? Yo te decía, me quedo con esta Salvador del minuto 75 en adelante. Hay que decirlo que comenzó una Salvador que sí, que marcó los dos primeros goles en el primer tiempo, pero no te daba esa impresión de que había cambiado, de que era ese equipo que le gusta a Hugo Pérez, con intensidad, constantemente llegando al arco, buscando carriles interiores, a un solo toque. Más bien era una selección pausada, calmada, pasiva. Yo te lo decía entre entretiempo, tanto molesto, me chocaba, decía, no entendía, porque me parece que Hugo Pérez en el ambiental se lo escuchaba, toca, corre, vamos, o sea, se escuchaba que quería intensidad en el partido, pero ya en el campo de juego era otra cosa, era muy pasivo. Yo te decía, yo creo que chocaba porque tenía hombres que son técnicamente buenos, los que estaban en el campo de juego, en el caso de Erwin Seren, Joaquín Rivas, pero que te ponían mucha pausa, que la intención era diferente a lo que el técnico quería. Y también es verdad, no tengo que ser aquí tirar tanto hate, y es verdad que primero vienen la mayoría de jugadores terminando de temporadas con sus equipos, cansados. Es verdad que recién se conocen, ese primer partido, muchos jugadores jóvenes, nuevos, se estaban encontrando y terminaron acoplándose, pero pasó mucho tiempo. Pero yo creo que sí vimos a esa selección que queríamos ver del minuto 75 adelante. Los primeros sí hay que corregir eso. Yo espero que en el próximo partido se corrijan y se salga más con esa cara que vimos en el segundo tiempo. Jesús. Sí, yo creo que los primeros minutos, bueno, casi hasta el minuto 70 y algo, vi una selección un poco demasiado tranquila, ¿no? O sea, moviendo el balón de manera, pues quizá demasiado lenta, muy previsible. Yo creo que contra selecciones que son pues bastante inferiores, como es en este caso Islas Vírgenes Estadounidenses, pues si le juegas de esa manera se sienten cómodos, porque al final te van a poner el autobús atrás, todos ahí defendiendo y bueno, buscando centros pues muy previsibles, tienen a jugadores fuertes, altos, que te los van a sacar, y lo que necesitas es que, bueno, que muevas el balón rápido, que le des dinamismo, combinaciones, y eso fue lo que vimos el último cuarto de hora. Pero como tú dices, pues hay jugadores nuevos, el técnico es su primer partido, sí es verdad que estuvo en la sub-23 y ya conocía a varios de ellos, pero creo que hay cosas interesantes y cosas positivas que sacar, y seguro que Hugo Pérez saca sus mejores conclusiones. En el primer tiempo, vamos a comentar un poquito de cómo fue el resumen, el primer tiempo en las Islas Vírgenes Estadounidenses, que se sentían cómodos con lo que hacía El Salvador, porque El Salvador dominaba el partido indudablemente, pero mandaba mucho a banda, lateralizaba a centros, y ellos estaban de esa manera cómodos, defendiendo, incluso con el 2-0 abajo, bastante tranquilos, no miraban que les hacían tanto daño, y las jugadas que llegaron de gol de El Salvador fueron combinaciones. La primera, recordemos, un Rivas tocando con Tamacas en una combinación rápida, en una triangulación, centro, y luego viene Monterrosa, que es un jugador bastante, bastante bueno, bastante interesante, y la define. Para el segundo gol vimos igual un Bonilla marcándole el pase y un Tamacas mandando un balón a profundidad, y luego pues centrando, donde Portillo termina metiendo lo que sería el segundo tanto, y ya pues en adelante el gol de Joshua Pérez, gol y asistencia de Joshua Pérez. También lo vimos a Rugamas marcando, entrando el cambio y marcando dos goles, así que bastante interesante. Pero sí, vuelvo y repito esto, justamente lo que vimos en segundo tiempo, intensidad, como tú lo mencionabas, Jesús, toque, combinaciones, triangulaciones, porque este tipo de selecciones se sienten bastante cómodas así, que les lateralizas mucho el juego, que les mandes mucho por bandas, que les centres, porque al final de cuentas son altas, medianamente fuertes, así que te pueden sacar sus balones, y lo vimos que despejaron y estaban tranquilas. Pero cuando El Salvador les comenzó a combinar, a tocar, a meterse en carriles interiores, yo creo que los cambios demoraron en hacer efecto, pero al final fueron eso. Sí le dieron otra cara al Salvador. Mayor intensidad, jugar un toque, no rentabilizar el fútbol, no tener mucha pausa, ser inteligentes, jugar un toque sí, pero con combinaciones. Miramos triangulaciones, tocando, metiéndose interiores, un Mayen que marcaba el pase hacia el interior, luego salía, esto te generaba espacio, te permitía tener mayores libertades para jugar, y luego ya vimos indudablemente las definiciones de Joshua Pérez, una exquisitez, y luego la asistencia. Jesús. Sí, me gustó mucho lo de Joshua Pérez ahí en el segundo tiempo, entró bastante enchufado, y eso que no estaban jugando tanto
por la banda donde él se encontraba, pero la definición fue buenísima, de zurda. Ya sabemos que es un jugador que tiene una calidad increíble, ya lo vimos incluso en la sub-23 y bueno, también en la Unión Deportiva Ibiza. Y también muy bueno lo que es la precisión de Rugama, porque sí es verdad que en el primer tiempo, pese a que no vimos a un El Salvador tan interesante, o sea, tan bien, pero se podía haber ido con un marcador superior, ¿no? Algunos goles cantados que a lo mejor pues no transformaron, y la verdad es que Rugama va a ser importante tenerlo enchufado para los próximos partidos. Y bueno, esa final, finalísima que tiene El Salvador el próximo día contra Antigua y Barbuda. Vale el empate, porque el golaveraje está a favor de la selección de El Salvador, pero bueno, sería importante ganar para ya luego meterse en la próxima ronda, que por cierto, Trinidad y Tobago eliminado. Sí, y que hay que decirlo, el empate le sirve mientras en este caso, pues, Montserrat no termine sumando ante Granada, si no termina siendo una goleada, que eso le complicaría, porque hasta el momento le alcanzaría con una victoria, pero ya luego miraremos el tema de gol diferencia y todo esto, pero yo creo que El Salvador ya va más tranquilo, el equipo como tal va a ir mucho más, ya está compenetrado, ya saben lo que es conocerse, ya saben lo que es jugar un partido oficial, les costó los primeros minutos el arranque, creo que hizo las correcciones necesarias, Hugo Pérez se dio cuenta a tiempo, y miramos que fue una cara diferente de este Salvador en el segundo tiempo, que es la que queremos ver en adelante. ¿Qué más podemos aportar a estos comentarios, análisis, Jesús? Creo que eso es lo que nos termina de llenar, ¿no?, esta selección. Al principio creo que ambos poco molestos, no nos gustaba un poco el desarrollo, pero hay que ser justos, es verdad, son jugadores nuevos, técnico nuevo, la idea como tal es nueva y va a tener un proceso de adaptación, lo que te pide Hugo Pérez con los jugadores que tiene, conocer más a sus jugadores, porque creo que sí, en el primer tiempo como que la idea fue en contra con lo que planteó en el partido, porque no se miraba esa intensidad, la pausa, que ya lo mencionamos. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús? Nada, tocará esperar, porque claro, lleva solo un partido Hugo Pérez, y sí veíamos que pues en esa sub-23 predominaba lo que es el jugar de manera rápida, con velocidad, con transiciones. Lo que vimos en este último cuarto de hora, si es verdad, con Enrico Hernández, lo veíamos ahí en esa sub-23. Vamos a esperar a ver si se puede incorporar al grupo y aportar. Y nada, pues esperar el partido contra Antigua y Barbuda. Vamos a ver si vemos la cara A del Salvador, que no nos gustó tanto, o más bien la cara B, porque desde luego es un partido que hay que sacar adelante sí o sí. Y que ya sabes, Eric, que si lo precisas, pues me tienes aquí para estar comentando ese partido. Y que muchas gracias, como siempre, por invitarme. Los legionarios que en esta vez debutaron, Eric Zabaleta, creo que estuvo muy bien, Joshua Pérez, excelente. Walter Martínez de igual manera. Si ustedes quieren enterarse de estos jugadores, pues pueden entrar al canal, tenemos videos individuales haciendo análisis justamente con mi amigo Jesús, que está aquí presente, hablando de este tipo de jugadores. Y sin más, pues yo me despido, Jesús. Nada, muchas gracias por invitarme, y que con muchas ganas de poder ver ya pues el próximo partido, que va a ser muy, pero que muy importante. Sin más, chao, chao.